Y huevos son ricos porque no comen tortillas. No, Julio. ¿Qué pasó, Chambita? ¿Cómo está, Julio? Tranquilo, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Pues por aquí, gracias a Dios, también Eso bien. está bueno. Siempre haciendo bien ventas con todo. Siempre, de todos modos, hay que rebuscarse. Tocaba. Pues sí, Hoy no está le ha fregado. llegado cliente especial por ahí. Siempre llegan por ahí, pero de todos modos, ¿qué vamos a hacer? Sí, eso es cierto. Hay que aguantarse, de todos modos. Cabal. Así toca. Así toca. Así. ¿No ha llovido por ahí, vos? Hoy no, fíjate. Gracias a Dios, está Gran tranquilo. calor. Sí, gran calor Sí, ahora. vos, está tremendo. Fer, poneme el ventilador. Pues sí. Quiere ganas, vos. Sí, está fregado. Ajá. Sí, Y el Luis, ¿qué dice vos? por ahí está el Está bozo. con todo, gordo, está jodido, vos. Algo gordito. Tiene bien maiciado su merda. Ni te leo, boludo. Sí, cabal. Bien, bien alimentado los tiene, dice. Cabal. Cabal. Sí. Así va. Ahora. Mi compañero Lourdes. Bueno, yo como casi no voy a Lourdes, por eso. Ok. Un Sí. gusto, Oscar. Gracias, Iván. Ahí está. Hola, hola, buenas noches. Mucho gusto. Como casi nos vamos, Buenas pues. noches. Buenas ¿Cómo noches, estamos? Macín. Tranquilo, Por gracias a aquí, Dios. tranquilo. ¿Y usted qué onda? Eso está bueno. Nadie más se ha reportado. Habemos Ahorita no. siete conectados, incluyendo al licenciado, creo. Ah, sí, siete. Siete participantes, ¿eh? Somos 15, ¿verdad? Algo así. Sí. Ya van a aparecer por ahí. Yo como que no he pagado el recibo de la luz todavía, oscuro. Nosotros ya. Buenas noches, compañeros. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Hola, hola. bienvenida. Es que con el chama te mandamos el billete y no te lo dio quizás por el recibo, Ah, eso sí, vos. mira. Puede ser. ¿Qué? Porque Clesa ya me quizás me vino a interrumpir aquí la energía. Yo así creo, fíjate. Ah, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Por ahí apareció la Mayeli Reina. ¿Ya se fijaron que la Mayeli viene ahorita? ¿Me qué? Ya fijaron cómo habla la Maya, va bien, la Valentina, la Ah, sí. ¿verdad que Bien sí? activa. Eso no, porque muchas veces en paz ustedes. ¿Qué? ¿Yo qué? No.
Dejen de estar molestando a la Mayeli porque no se va a callar en toda la reunión. Muy amable compañero, gracias. Ah, sí, es cierto, tenés razón. O sea, sí. Tenés razón, Sí. mejor me quedo calladito porque si no, ya me la No puedo. la callas, Ah, no la no, callas. hombre, ¿y cómo? No, mejor hasta aquí dejémosla, no vayan a Sí, ser. salud, Mayeli. Nos vemos. No me provoquen, por favor. Salvador, qué humilde te ves, Salvador. ¿Qué onda ahí? No entiendo por qué me da mucha oscuridad. Hey, Oscar, ¿cuándo vamos a ir a masconear, pues? Con el Cheyo. ¿Con cuál de todos? Pues tantos quedan a sucursal. Buenas no, hombre, noches. Oscar Lisandro. ¿Qué pasa? Que ya no dicen nada, ya. No, hombre, rato. Ya hay una seriedad del grupo. Ahí está el Adolfo, ya. Ay, ¿por qué no? No, ¿Por y qué ahí no está el profe, hacemos ¿no? Ya llegó. un Buenas masconazo noches entre a sucursales, todos. pues? Pues sí, está bueno. Hablemos con el jefe que nos patrocine un trofeo y hacemos un masconazo entre Déjense al pitcher ahí a jugar. sucursales. Enhorabuena, No. un poquito. Lo que pasa es que los de mayoreo no van a Decir. ganar. ¿Cómo se burlan como los ancianitos No, hombre. andamos, ma? Se quieren empachar con los pobres abuelos. Ahí Angelita me va a llevar de porra, va. Eso, yo no te iba a decir. Va. ¿Cómo fue, Sí, pues Angelita? Ibarra. Sí, buenas Sí. noches, licenciado. Hola, buenas noches, Lee. Hola, buenas El noches. licenciado inviten a jugar. Hay que Buenas llevarlo. noches, cuando quieran. Sí, es básquet, sí. No, es Ah, fútbol, no, hombre, eso no hermano. podemos, eso no podemos. Va a ser algo así, ¿ve? Fútbol así, ¿ve? Ah, ok. Bien, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, muy Buenas bien, noches. gracias a Dios. Ok, arrancamos entonces para optimizar tiempos. El día de ayer nos quedamos hasta el punto número 3, ¿verdad? Y espero que ya llevemos 3 de 10. Vamos a continuar a ver cuánto nos sacamos en el número, en los siguientes. Ok. El 4. En el 4, permítanme, pensé que ya estaba compartiendo la pantalla, en este momento se las comparto. Ok, punto Ah, 4. bien, tiempo. Uy, para que más que me salí de la cámara, no entiendo qué. Ahí está, Julio, ahí está, no se ha salido. Bien, punto 4. En el punto 4 nos hace el siguiente panorama y nos está diciendo que obviamente el elemento fundamental en este caso es la forma más barata. En el caso de la forma más barata, lo principal es que usted y yo hagamos lo más sencillo primero. Y lo más sencillo que podemos hacer es escucharle al cliente. Escuchar sus necesidades, escuchar sus gustos, escuchar sus preferencias, escuchar qué es lo que él llegó a buscar a la empresa, qué es lo que él llegó a buscar a su mesa. Porque a veces nosotros solamente escuchamos que nos dicen, mire, quiero tornillos para, ah, sí, tornillos le tengo de todos estos. Y no dejamos ni que él nos exprese qué tipo de tornillo quiere. Para mí fue interesante un tornillo que ya llevaba de una sola vez el ancla y es metálico. Jamás en mi vida los había visto. Para mí todos eran ancla separado y el tornillo. Y las anclas plásticas. Cuando llego a una ferretería, me dicen, para el peso que usted va a poner, necesita tornillo especial con ancla metálica. Me dijeron el nombre, fue hace muchos años, no lo recuerdo, porque íbamos a poner un aire acondicionado. Entonces, lo interesante es cuando me lo explican y me dice, cuando usted lo está atornillando, el perno va haciendo que se expanda el ancla.
y eso provoca que obviamente haya una mayor fijación en la pared y le soporta más peso. Para mí fue nuevo. Vuelvo a lo que hemos estado hablando desde la primera clase, segunda clase. Ahí hubo un asesoramiento de parte de la persona que me estaba atendiendo. Lo más simple primero, y lo más simple es escuchar. Espero que estemos escuchando usted y yo a nuestros clientes para que podamos ofertarle lo que ellos necesitan en un momento determinado. Número 5. En el caso del número 5, en nuestra propuesta de valor, tiene que ver con sin, no te preocupes. ¿Por qué sin, no te preocupes? Ok, yo no tengo el producto que él anda buscando. Ok, no tengo ese producto. No tengo quizás esa marca que él anda buscando, pero tengo esta marca, tengo este producto que puede solventar perfectamente el producto que él anda buscando. Pero en ocasiones le decimos, no, no tenemos. Porque a veces desconocemos el inventario y no le decimos, no, mire, fíjese que no tengo exactamente de ese que anda buscando, pero le tengo de este parecido, posiblemente. Estoy diciendo, si usted lo hace, ya dije, este es un checklist, ¿verdad? De cada uno. Ok, siguiente, en el punto número 5 es, ofrezco algo para compensar lo que no tengo o simplemente digo, no hay. Y en ocasiones somos nosotros los asesores que nos convertimos o que convertimos a la empresa en no hay. No es que la empresa no tenga, sino que nosotros lo estamos convirtiendo en muchas ocasiones en la empresa no hay. Número 6. En la propuesta de valor, en el caso de la propuesta de valor, en el número 6 es el superlativo que encontrarás. El de mejor calidad, el que se vende más en el mundo, el que es más útil, el que usan los albañiles, el que usan los ingenieros, el que usan los arquitectos, el etcétera, ¿sí? Todo, a lo mejor, a lo máximo. El ladrillo que nosotros le estamos vendiendo no es cualquier ladrillo, sino que es el ladrillo mejor. El hierro que nosotros le estamos vendiendo es el mejor hierro. La lámina que nosotros le estamos vendiendo es la mejor lámina. Y esa es nuestra propuesta de valor, donde yo le estoy diciendo lo que yo estoy vendiéndole acá en su mesa es lo mejor. Si usted me dice, no, Miguel, pero es que yo creo que no es tan bueno, fíjese, el producto Z. Si desde el inicio usted dice, no es tan bueno, no lo va a vender. Porque usted no tiene la convicción de que ese producto sea bueno. Cuando usted y yo tenemos la convicción de que el producto es bueno, decimos, este es el mejor producto. Miguel, pero es que hay mejores. Sí, pero es el mejor producto que nosotros tenemos en la sala. Y en la sala nosotros vamos a ofertar como que no hay otro. Como que es la última bebida en el desierto y le estamos diciendo, necesita comprarlo, necesita aprovechar este producto que nosotros le estamos ofreciendo acá. 6 de 10. 7. Olvídate de los dolores de cabeza durante el proceso. Esto tiene que ver con su actitud. Actitud con C. ¿Por qué tiene que ver con su actitud con C? Porque la actitud determina la cantidad de ventas que nosotros vamos a tener. La actitud va a determinar qué tanto éxito o qué tanto fracaso yo puedo llegar a tener en un día de trabajo. Porque si yo estoy, perdón por lo que voy a hacer en este momento. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Qué les acabo de transmitir a todos? Sueño, desánimo. Y desde ahí, cuando yo siga hablando, al ratito yo le pregunto, Miguel, ¿qué opina de esto? Perdón, repítame, ¿qué me dijo?
porque obviamente yo transmití esa mala actitud. Lo mismo, mi actitud al momento de estar atendiendo al cliente debe ser la mejor actitud. Como que todo me está sonriendo en la vida, como que todo me está saliendo bien, como que no me acaban de gritar, como que no me acaban de regañar porque no tengo el control de, porque, o sea, yo estoy con la mejor actitud. El cliente no tiene la culpa de lo que nosotros estamos viviendo, pero en ocasiones nuestra actitud afecta las ventas. Y llegamos en la tarde-noche y decimos, nada, vendí. Es de valorar nuestra actitud. Me encanta este ejemplo. El principio es que usted y yo tenemos 24 horas al día. ¿Sí? Ok, de las 24 horas al día que tenemos, llega un fulano y nos llega gritando. ¿Cuánto tiempo se tardó ese fulano en el pleito o en el grito? Quizás se habrá tardado un minuto, quizás se habrá tardado dos, quizás se habrá tardado cinco. Ok, ahora viene la pregunta obligada. ¿Y esos 5 minutos nos van a echar a perder todo nuestro día de trabajo? ¿Esos 5 minutos nos van a provocar que nosotros no nos desarrollemos ni trabajemos de la mejor manera? ¿Esos 5 minutos nos van a pasar factura en todo lo que estamos haciendo? Pues sí, Miguel, pero es que usted no sabe, no, sí, lo conozco, y por eso le estoy diciendo. Son los 5 minutos que no me deben afectar, que deben ser, así como decían las abuelitas, que le resbale. Ok, pasó el pleito con Miguel, vámonos. Llegó Julio, y con Julio ya es otra historia. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estamos? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y ahora, ¿qué le vamos a hacer? Mire, mi actitud con Julio será totalmente diferente a la de Miguel. Porque el pleito fue con Miguel, no fue con Julio. Y el siguiente día que Miguel llegue, yo no voy a estar. Otra vez viene Miguel. Adolfo, atienda a Miguel, por favor. Porque es el que me provoca dolor de cabeza. Mi actitud debe cambiar siempre y voy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, don Miguel? Muy bien. ¿Y usted qué tal? Que no sé qué. Y no es el mismo con el que me peleé ayer. Pero cuando él vea que mi actitud cambió, la actitud de él es probable que cambie. No hay garantía, pero hay probabilidad de que cambie la actitud de él. 7 de 10. Ok, tiempo para reflexionar, 7 de 10. Vamos con la 8. En la 8 nos lleva a otro punto de reflexión para nosotros. El día de ayer yo le preguntaba a usted con respecto a los valores que tiene su mesa. Yo sé que como le dejé esa tarea, usted ya fue, ya preguntó, y ya sabe cuáles son los valores que tiene su mesa. Entonces, en el punto 8, obviamente el pilar central de este punto es atender con los valores de la empresa. ¿Alguno de ustedes me puede mencionar uno? Solo un valor. Yo diría honestidad. Gracias, Ángela. Atender con honestidad, ¿sí? Yo no voy a atender al cliente y le voy a decir, mire, este cemento que le estoy vendiendo es el cemento maravilloso y le va a funcionar para todas las superficies. Si es, me estoy refiriendo... Bueno, no se llama cemento, pero ustedes lo conocen mejor. El pegamento para cerámica. Ustedes saben muy bien que el pegamento para cerámica, hay uno para listo
y cerámica, y está el otro para cuando no hay un acabado y está, como decían las abuelitas, carrasposo, ¿verdad? Hay dos tipos de pegamento. Yo no le voy a mentir al cliente y le voy a decir, mire, el pegamento carrasposo para superficie carrasposa le sirve también para lo liso. ¿Por qué? Porque no es cierto. Yo debo ser muy honesto con él y decirle qué le funciona y qué no le funciona. Volvemos a lo que dijimos en una de las clases anteriores. Podemos ganar una venta en ese momento, pero podemos perder un cliente después. Y no nos conviene. Necesitamos tener clientes. Entonces, los valores juegan un papel fundamental en todo el proceso. Número 9, por fin la solución. Por fin damos una solución a lo que estaban esperando. Logramos satisfacer al cliente. El cliente se va feliz. Voy a hacerles una pregunta, no me contesten, solamente piensen. Cuando el cliente llega y les pide una brocha, le ofertamos otra brocha y le decimos por qué le conviene más la brocha A versus la B. O simplemente, deme una brocha. ¿De cuántas pulgadas? ¿De 2, de 4 o de 6? Va pues. En esto, fíjese de que ahora llegó una clienta a comprar un galón de pintura. Ajá. Y me dijo que le parecía tal color, ¿verdad? Entonces me dijo, pero brocha no voy a llevar, me dijo, porque yo creo que en la casa tengo. Me. Y le digo, disculpe señorita, pero hay un dicho que dice, le digo, que más vale pájaro en mano que mil volándome. Tiene razón, ¿verdad? Me dijo, tiene razón. Imagínese que ahí no la llevo, me dijo, y ando buscando ahí, no tengo, me dijo, ¿con qué voy a pintarme? Voy a andar tonteando. ¿De qué medidas tiene? Me. Tengo de tal, tal y tal, le digo. Ay, pero voy precisa. Ah, pues si va precisa, una de 5 pulgadas le queda perfecto porque voy a abarcar más para pintar, le digo. Ah, pues sí, póngame 3 de esas. Me. Gracias, Eliseo, por el ejemplo. Exacto, o sea, y ahí es donde viene un punto. Yo le soy honesto, para mí, una brocha es una brocha y punto. Me dice un pintor de fuera del país y me dice, pero ustedes utilizan la brocha a 35 grados, a 45 grados, o qué brocha utiliza usted para pintar. Y yo me quedé, pues no trae ningún grado de inclinación o de corte la brocha, sino que para mí es brocha. Y con que funcione, suficiente. Y me dice, no, nosotros acá en este país pintamos aún. La brocha es para el acabado de arriba, para el acabado de abajo, para los balcones. Me empezó a dar toda una cátedra de cómo se utilizan las brochas. Y yo dije, en mi pueblo, en mi país, con que sea brocha, suficiente. Si es que llegamos. Porque cuando pintábamos con cal y añelina, obviamente no utilizábamos brocha, sino que utilizábamos el famoso mezcal, ¿verdad? Y con ese se pintaba. Los que ya son jovencitos, no saben de esto. Los que acabamos de nacer. Habían esos de mezcal que usted dice, y habían también unas escobitas. Exacto. Y era con la que pintaba. Ahora, todo esto es satisfacer al cliente, satisfacerle y poder tener la certeza de que el producto que nosotros le estamos vendiendo es el que él necesita y él se va satisfecho. Último elemento y después me dicen la nota. El último elemento que vamos a compartir en la propuesta de valor es estamos cambiando el mundo. Un producto a la vez. Un producto a la vez. Miguel, pero es que yo desearía que todos los productos me los compren de una sola vez, permita.
Entonces, un producto a la vez. Vendamos el producto que está buscando. Como agregado, un producto a la vez. Un producto a la vez. Con uno que vayamos vendiendo extra, vamos a ganar. Pero el problema está que a veces nos quedamos y le decimos, ok, nos dice, necesito esto, esto y esto y esto. Pase a caja, ahí está su ticket. Y hasta ahí se acabó. Pero podemos hacer como en el caso de Eliseo lo menciona y decir, pero mire, yo le recomiendo que lleve esto, porque a usted le va a hacer falta esto quizás. A usted le va a hacer falta esto otro. Pero es que ya le ofrecí 10 productos y a los 10 me dijo que no. Perfecto, pero ofrecimos. El problema está que a veces no ofrecemos algo más. En ventas hay algo que se conoce como el upselling y el cross-selling. El upselling es el incremento de la venta. Por ejemplo, voy a utilizar el caso de lo que nos mencionó Eliseo. Lleva pintura, upselling, incrementamos venta con las brochas o con el rodillo, con la bandeja, etc. Eso sería upselling, incrementar venta en la misma línea. El cross-selling es la venta cruzada. ¿Qué más necesitaría una persona para pintar? La pudiera bandeja. Ser, ya va. Iría en el upselling. El tirro. El tirro. El tirro. El tirro casi el nadie lo vendemos, casi nadie lo utilizamos. El tirro, ¿por qué se convierte en una venta cruzada? Porque no es un producto exclusivo para pintura, sino que es un producto que se puede utilizar para un montón de cosas. Entonces, por eso se convierte en una venta cruzada. Siguiente elemento que pudiéramos utilizar para las ventas y decirle, mire, fíjese que nosotros también estamos vendiendo, por poner algo, de ejemplo, molduras. Y las molduras que nosotros vendemos le quedaría bien para que no se note la imperfección de la pintura en la parte de arriba, sino que se vea elegante su casa. Estamos haciendo venta cruzada. El problema es si no ofrecemos. Si nos quedamos simplemente con, bueno, ya compró y punto. No, ¿verdad? Vamos un producto a la vez, pero con el objetivo de incrementar el beneficio para la empresa y el beneficio para nosotros. En un momento alguien me dijo, Miguel, pero nosotros no ganamos más por todo lo que vendamos. Y yo le dije, sí ganamos más, porque entre más se vende como empresa, más probabilidades de estabilidad laboral hay. Si alcanzamos las metas, la probabilidad de que no nos despidan es muy alta, porque estamos cumpliendo con las metas y estamos dando los resultados deseados para la sala. Sí, pero es que nosotros vendemos $1 millón y nos pagan tanto. Pero ¿cuánto será la ganancia de ese $1 millón? O sea, a veces lo vemos solamente como decir, ah, no, es que vendimos $1 millón y el dueño se quedó con ese millón. Posiblemente de ese millón apenas y le alcanza para pagar la planilla. O sea, y lo estoy diciendo como administrativo. Me estoy saliendo un poquito del enfoque, pero con el objetivo de amarrar el punto de tener un arte en la venta, porque de esto va a depender todo lo de nosotros. De esto va a depender nuestro ingreso, de esto va a depender nuestra estabilidad, de esos 10 elementos y más, pero hoy estamos hablando de 10, de estos 10 elementos depende cómo nosotros nos estamos desarrollando. De esos 10 elementos depende que nosotros digamos, por lo menos me saqué un 8, ¿verdad? Yo espero que todas hayan sacado 10. Espero que en todo el checklist usted tenga 10. Si usted tiene 8, 7, 6, 5, espero que no, abajo de esto, 4, 3, 2. Espero que no, pero si lo llegamos a tener, qué bueno, para eso estamos en la capacitación, para eso estamos en esta actividad, para aprender y decir, debo cambiar eso, debo escuchar más al cliente, debo asesorar más, debo mantener los valores de la empresa, debo y empezar a evaluar qué es lo que no estamos haciendo de forma adecuada y obvio es lo que nos va a llevar a tener un mejor éxito.
preguntas, dar la milla comentarios extra. Hasta acá. Mande. Hay que dar la milla extra siempre. Siempre, gracias, gracias por ese ejemplo. Bien. ¿Otra pregunta, comentario? Ok, entonces avanzamos. Hasta acá nuestro checklist dentro de la empresa. Siguiente. ¿Cómo prospectar en Google? Esto, si usted me dice, Miguel, esto no tiene mucho que ver con nosotros, esto tiene que ver más con el área de mercadeo, con el área de ventas, cierto y falso. Porque nosotros tenemos un número de teléfono y nosotros obviamente podemos estar vendiendo desde nuestro propio número de teléfono, desde nuestro propio espacio con nuestra gente también. Y obvio, esto permite que haya una mejor prospectación. Pero para efecto de que todos los conozcamos, lo vamos a mencionar. Prospectar es la acción de encontrar clientes potenciales. No sé cuántos de ustedes publican en sus estados, en sus historias, algo de la empresa. Y no sé a cuántos de ustedes les hacen algún comentario de esto. Para mí fue interesante, y lo voy a unir, más adelante lo voy a explicar más, pero lo uno en este momento, fue interesante. Yo hacía publicaciones en mi Facebook y sorprendentemente tenía la cantidad de reacciones, 5, 10, cuando llegaba, wow, así, en un buen día, llegaba a 60, 70 reacciones de alguna publicación. Y yo dije, ok. Es lo más que la gente ha llegado a ver. Me dice un colega mercadólogo y me dice, hagamos un experimento. Publiquémoslo en nuestro estado. Publiquémoslo en nuestra historia. Y perdone la expresión que voy a utilizar, pero fue la que hablábamos con el colega mercadólogo y me dice, y veamos cuántos metidos ven nuestras historias y nuestros estados. Los dos haciendo el experimento social. Publicamos una tontera, no tenía nada que ver con nuestro ámbito laboral, con nuestra familia, nada. Una tontera la que publicamos. Sorprendentemente, en WhatsApp alcanzó casi las 300 vistas. Y en Facebook anduvo alrededor de las 900 vistas. Y yo dije, wow, cuánta gente metida. Obvio, no se los podía decir, ¿verdad? Hasta alcanzó reacciones la gente que estuvo viendo mis historias y mis estados. Pero aquí quiero llegar con esto. A veces usted y yo no estamos vendiendo porque simplemente nos estamos centrando en, es que no vino ningún cliente. Nosotros debemos prospectar. ¿Y cómo podemos prospectar? Es que Miguel, yo no mezclo el trabajo con. Ok, entonces podemos tener otro chip, podemos tener otro número. Podemos tener otro WhatsApp que utilicemos solamente para estar vendiendo y utilizar WhatsApp Business en este otro número. Y podemos tener las dos aplicaciones en un mismo teléfono, etcétera. Y podemos estar vendiendo a través de. Y ese es un esfuerzo. Una consulta. Vamos, Eliseo. Vaya, esto lo voy a decir acá, ¿verdad? Y pero no meterme en problemas, ¿verdad? Sino que es algo que yo he visto mucho y tal vez no va al caso, ¿va? Pero en algunas ocasiones, en algunas empresas en las cuales yo he trabajado, muchos se quejan y muchos dicen, bueno, ¿y yo por qué voy a ofertar esto? No me dan para internet, no me dan ni un teléfono, no me dan ni una tablet, no me dan esto, no me dan otro. Mi salario es así, mi salario es así. O sea, y eso algunas veces te limita. Otra cosa que esto sí yo lo he visto y por eso quiero la consulta de usted y quiero que me dé su punto de opinión, ¿verdad? Porque en su merced ofertamos muchos productos, mas no ponemos el precio ni el descuento en el cual se está trabajando, ¿verdad? Entonces recuérdese, como usted muy bien dice, hablando así sinceramente, ¿verdad? En Facebook, en todas las redes sociales, en todas las plataformas en el cual podemos ofrecer nuestro producto, podemos publicarlo. Hay un montón de metidos que por lo mínimo te preguntan, hey, ¿cuánto cuesta vos? ¿Y a cómo está la oferta vos? ¿Y a dónde es vos? ¿Y cómo es la cuestión va? O sea,
Por eso le digo, en empresa de sumersa estamos acostumbrados, o están acostumbrados en el tiempo que yo tengo de elaborar ahí, que ofertan el producto, mas no le ponen un precio o una oferta. ¿Qué tan malo es ponerle un precio o una oferta o un descuento en la publicación? Gracias por la pregunta. Y voy a darlo desde el punto mercadólogo, ¿ok? Desde este punto va toda mi opinión de acá en adelante. Lo primero, nunca, 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 nunca en las empresas que yo he trabajado, nunca me han dado para internet. Nunca me han dado para viáticos. Nunca he recibido una comisión extra por ventas. Nunca. Dicho esto, viene el otro punto. En el buen sentido de la expresión, he sido el mejor vendedor en muchas de las empresas, a tal grado que yo trabajo con algunas empresas como lo que se le llama freelancer. Es decir, no tenemos compromiso empresa y yo. Si yo vendo, me pagan. Si no vendo, no me pagan. Yo he sido freelancer por años de algunas empresas. Lo interesante es esto. A mí nadie me fiscaliza. Si yo quiero, salgo a vender. Si yo no quiero, no salgo a vender. Y nadie me va a decir nada. Lastimosamente estoy en una oficina en este momento de otro ámbito laboral y por lo tanto no tengo los documentos acá. Pero haga de cuenta y caso que yo ando una página tamaño carta donde yo tengo a quien visité cada día y donde yo anoto a quien llamé cada día. ¿Me lo van a pedir? Jamás. Jamás me lo van a pedir. Pero esto me sirve a mí para decir, Miguel, hoy solo visitaste dos empresas y así quieres ganar. Eso me sirve a mí. Y digo, ok, debo visitar mínimo tantas empresas. Miguel, hoy solo le llamaste a tantas empresas y así quieren ganar más. Y me va sirviendo como parámetro para mí en el punto de desarrollo. Siguiente, la experiencia ganada dentro de del área de ventas, nadie más la va a tener. La tengo yo. La conseguí yo. Y esto significa que, obvio, hoy estoy con Sumersa, por ejemplo. Dios quiera que ustedes continúen muchos años con Sumersa. Pero el día de mañana, posiblemente, yo me traslado y he dejado las puertas abiertas en Sumersa. Llego, me desarrollo allá y posiblemente allá llego a ser el encargado de la sala. No sé, llego a ser X allá. Después aprendí acá en X lugar, me desarrollé más y hoy puedo regresar, por ejemplo, y decirle a Sumersa, Sumersa, hoy yo conozco más de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Y pongo al servicio mi conocimiento y eso va a provocar posiblemente un mejor puesto laboral. Número uno. Número dos, dentro de la mayoría de empresas hay desarrollo laboral. El desarrollo laboral yo puedo iniciar como asesor X, pero dentro de X tiempo puedo llegar, por ejemplo, a caja, por ejemplo, depende cómo sea la estructura de ustedes. Pero yo puedo ir subiendo poco a poco. ¿Pero qué va a determinar que yo vaya subiendo? Actitud, primero. Y pongo primero actitud antes de conocimiento por una razón. Yo puedo conocer muchísimo, pero si mi actitud es pésima, jamás me van a promover, ni tan siquiera para que dirija las hormigas que llegan de visita a la sucursal. Pero si mi actitud es calidad, posiblemente yo no tendré una maestría, no tendré un doctorado, pero van a decir, la actitud de Miguel es buena y se lleva tan bien con todo el equipo de trabajo que vale la pena subirlo un poquito más, posiblemente. Esto, en el caso del liceo, yo sé que no nos lo dan, pero la mayoría de nosotros tenemos WhatsApp gratis. Y cuando le digo WhatsApp gratis, pusimos una recarga de X cantidad y nos lo dieron gratis, tenemos un plan de X cantidad y nos dan el WhatsApp gratis. ¿Voy a gastar más? No. ¿Voy a gastar tiempo? Quizá. Y digo quizá por una razón, porque usted y yo no vamos a mentir que en ocasiones en la ferretería está paz y tranquilidad.
y pasamos un buen tiempo donde a veces no estamos atendiendo a nadie. Y ahí podemos aprovechar el tiempo para estar vendiendo en línea, estar prospectando en línea. ¿Obligación? No sé, hasta donde yo sé, su merced no lo está haciendo obligación, sino que yo le estoy hablando acá por parte de la pregunta. Voy a hacer una pausa, le doy la palabra a Julio y le contesto la otra parte, que es con respecto a las ofertas. Vamos, Julio. Hola, hola, buenas noches. Tiene toda la razón, licenciado. La verdad que, bueno, yo cuando llegué a Sumersa, yo llegué como vendedor junior. Y de ahí quizás los jefes vieron la actitud que más o menos tenía y me pasaron a vendedor calle, a andar visitando, buscando talleres, industrias, y de ahí yo poco a poco me fui metiendo a buscando ferretería, porque digamos en el área que nosotros estamos, no es el cliente que llega a nosotros, no que nosotros buscamos el cliente, para poder hacer una cartera de clientes, para poderle dar la meta a la empresa. En esa época las metas eran pequeñas, pero siempre se trabaja base a una meta, ¿verdad? Una meta mensual. Pero si yo no voy a esa ruta que he elaborado, obvio, no voy a vender. Tal vez hay clientes que yo visito y me dice, no, mejor hábleme o le hablo. Lo que hago es, siempre a veces cuando llega X producto que el cliente lo está necesitando, y lo que hago lo publico a mi estado. Entonces, o le mando como una oferta, pero no le pongo precio. Lo que estoy haciendo es como despertándole la curiosidad al cliente que ya tengo ese material. Entonces, ellos comienzan a cotizarme y es así como yo elaboro las ventas. A veces he logrado completar el viaje, porque digamos yo en las rutas a mí me exigen cierta cantidad para poderme despachar ese viaje, y si no lo he complementado, entonces no me lo despachan. Entonces tengo que ver cómo hago, y ahí, como digo yo, depende la actitud de uno para poder salir adelante con esa venta. Solamente es mi humilde opinión, para que los demás vean que sí se puede, ¿verdad? Porque yo vengo de un mundo que yo decía que de ventas no iba a comer. Trabajé 7 años en una casa comercial en ventas de casa por casa. De ahí pasé a Sumersa. Igual, prácticamente lo que hago es plan calle. Solamente, licenciado. Gracias por el ejemplo. Ok, hoy voy al siguiente punto, la segunda pregunta que me hacía Eliseo. ¿Qué tan recomendable es poner el precio? Depende de un montón de factores. Primer factor, si el producto es un producto de introducción o no. Segundo factor, si somos exclusivos en la venta del producto o no. Tercer factor, si nosotros somos distribuidores mayoristas o no. Hago una pausa en estos tres. Los tres van relacionados por una razón. Porque si yo no tengo un competidor que cuando vea mi publicación y diga, este día ¿cómo se llaman? Una llave. Pero esa llave. Cuando no la han fabricado. Un machote. El machote, gracias. Machote. Yo soy distribuidor exclusivo de los machotes. Y por ejemplo, como yo sé que soy distribuidor exclusivo, yo puedo ponerla a $1 y no va a venir nadie y me va a botar el precio. Pero si yo se lo estoy comprando a Eliseo, y Eliseo es el distribuidor exclusivo, y vengo yo y digo, está $1. Pero no me recordé que Salvador también le compra a Eliseo. Viene Salvador y ve mi publicación y la pone a 99 centavos. Viene Mayeli y dice,
Yo también le compro el liceo, así que yo la puedo poner en 95 centavos y me voy a conformar ganándole 5 centavos a cada machote. Lo único que Mayeli pone una nota así al pie de página, ¿verdad? De esas letritas chiquitas y dice Mayeli, por compras de 100 unidades en adelante a 95 centavos. Salvador me botó el negocio a mí, pero Mayeli nos botó el negocio a los dos, ¿sí? ¿Qué es cierto? ¿Que es por ventas o por compras de 100 unidades? No cualquiera va a comprar las 100, pero va a haber algún fulano que sí las va a comprar. Y este fulano va a salir más beneficiado porque si acapara todo el producto, ¿cómo oferto yo después diferente? Esos serían los primeros tres elementos. Siguiente elemento de recomendación de precio. El descuento se debe poner en porcentaje. Si el descuento no es regla general, pero lo menciono así. Si el descuento es abajo de $25, se debe escribir porcentaje. No es lo mismo que yo le diga, le voy a dar el 30% de $30. Cada producto le cuesta $30 y hoy tiene el 30%. Usted dice, ¡wow! Sí, son $9. O sea, aclarémoslo, no está despreciable, ¿verdad? Son $9. Pero usted dice, el 30% hay que aprovecharla. A que yo le diga, le voy a descontar $9. De $200, por ejemplo. De $200, 9, ya no sonó atractivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la gente, muy poquito el descuento. Si el descuento es arriba de $50, por ejemplo, antes $200, hoy $149.99. Ahí yo pongo cantidad. Pero vuelvo a decir, a tomar en cuenta los tres primeros elementos antes mencionados para poner cantidades, ya sea en porcentaje o poner la cantidad en dólares. De esto va a depender. El problema está que el mercado de ferretería es un mercado muy, muy, muy competitivo y muy demandante. Y esto provoca que no sea recomendable el establecer precios. Excepto si cumplimos los tres primeros, podemos hacerlo. Pero aún hay una empresa en El Salvador, en el ámbito de ferretería, que ellos se reservan poner precios. Y le dicen a usted, le mejoramos cualquier cotización. Pero la cotización tiene que ir firmada y sellada por el fulanito de la otra ferretería para que le mejoren la cotización. Yo hice el experimento social. Obviamente soy mercadólogo, me gusta hacer experimentos con todos los ámbitos, ¿verdad? Fui a cotizar a la empresa Los Tres Pollitos y llevé la cotización a esta empresa donde dice, le mejoramos su cotización. ¿Sabe qué me dijeron? Fíjese que lastimosamente no tenemos la cantidad de producto para poder abastecerle. Y yo dije, qué lavada de manos más linda la que se acaban de hacer. Porque yo estaba viendo el producto dentro de la ferretería, estaba viendo que tenían la cantidad, me había asegurado de todo eso, pero me dijeron, no tenemos el producto para poder abastecerle. Y le digo, pero yo lo estoy viendo en estante. No, lo que pasa es que ese producto ya está vendido. Fue una lavada de manos lindísima. ¿Por qué? Porque no podían superar la oferta que yo llevaba. No podían superar esa cotización. No quedaron mal, porque obviamente dijeron, ya se acabó el producto en existencia. Alguien, no Miguel, lo hubiera creído y dice, tiene toda la razón. Miguel dice, no, simplemente su precio no se puede bajar hasta ahí y por lo tanto no les conviene vender. Dijeron, no, no vamos a perder en vez de ganar, así que se vaya Miguel y que le compre a los otros. Lo mismo, no sé si me he dado a entender, Eliseo, con las dos respuestas. Sí, claramente te dio a entender, claramente. Ok, perfecto. Bien, gracias por la aclaración. Ok, gracias.
Avanzamos entonces un poquito. Entonces, de esta manera estamos prospectando y de esta manera podemos llevar un crecimiento a nuestras sucursales. Y obvio, el crecimiento, ya dije, poco a poco nosotros lo vamos desarrollando. Es un desafío para las pequeñas empresas. Todos quieren hacer crecer su negocio y tener clientes. Eso es lo que todos deseamos, que haya más clientes, que pasemos trabajando constantemente. Sé que es cansado, pero es lo que deseamos. Y de esta manera, obviamente, vamos a obtener mejores beneficios para que nuestros prospectos puedan comprar nuestro producto, nuestro servicio. Y cuando digo nuestro servicio, por la atención que le estamos brindando. En este caso, vamos a hablar parte de las técnicas que se pueden utilizar. Vamos a hablar entre ellas del inbound marketing y del email marketing. Y ya mencioné un poquito lo que tiene que ver con Facebook y con WhatsApp. Para esto, necesitamos, obviamente, diseñar algo que sea de interés para los demás. Por ejemplo, en ocasiones llegó un producto nuevo y basta con que yo le tome una fotografía o basta con que yo utilice el mismo catálogo del proveedor para estar promocionando el producto. Porque el catálogo del proveedor ya tiene unas imágenes diseñadas por especialistas. Venimos nosotros, la foto al catálogo, nos vamos donde hay sol para que la foto nos quede nítida, o donde hay una sombra y no nos hace sombra el teléfono, tomamos la fotografía y la aventamos a través de nuestros dispositivos. Y esto nos permite que estemos prospectando en línea. Pero es que, Miguel, no todos mis amigos van a comprar el producto. Que uno le llegara a comprar, ¿cuánto habremos ganado? Quizás no mucho, pero quizás sí ganamos bastante. Va a depender de cuánto nos compran. Porque posiblemente hay gente que no sepa dónde trabajamos. Y cuando vea la publicación, y trabajas en ferretería. Mira, aprovechando que trabajas ahí, averiguame sobre esto. Posiblemente. Pero si yo no me estoy dando a conocer ahí, ¿cómo espero obtener resultados? Voy al último ejemplo. Soy poco para publicar en TikTok. De hecho, solo tengo dos videos publicados en TikTok. Igual, nada que ver con mis áreas de trabajo, sino que publiqué dos cosas. Salió la nueva ley de las multas y todo lo demás. Cuando salió la ley de las multas, vi a alguien del cuerpo de agentes metropolitanos sobrepasándome por el lado derecho. Y había otro carro y todo lo demás. Tomo el video y digo, menos mal que nos dan el ejemplo ellos. Sigamos el ejemplo. Palabras más, palabras menos. El primer video solamente obtuvo 900 vistas. Yo me sentí feliz. Para ese momento tenía dos seguidores. Y que llegara a 900 personas, me sentí realizado. Hago el segundo video. Un fulano de una coaster, cosa que nunca sucede, en nuestro país nunca sucede. Íbamos haciendo cola, viene él, se avienta y se me avienta adelante. Mi carro anda cámara y todo lo demás. Y por medio de la cámara del carro grabo el video cuando se me avienta. Lo publico y dije, quiero ver cuántas vistas va a tener esto. Hasta el momento ha llegado a 11.100 vistas. Pasar de 900 a 11.000, yo creo que ya hay. Así, ¿verdad, Ángela? ¡Wow! Entonces, digo, posiblemente alguien nos va a ver. Posiblemente alguien nos va a ir a comprar. Y hago la aclaración. Gracias al segundo video, hoy tengo 21 seguidores. O sea, 19 seguidores por un video. Miguel, pero no está vendiendo nada. No, pero por lo menos ya sé que hay 21 fulanos y hay 11.100 personas que les interesó mi video, que lo vieron, que las reacciones son menos, pero ya dije, hay metidos que vieron el video, ya dije que las reacciones son pocas, pero hay gente que lo vio. Entonces no perdemos nada con estar ofertando, no perdemos nada con estar prospectando.
En vez de ello, podemos ganar. Pero si nosotros nos enfocamos a que no lo vamos a hacer, los que estamos perdiendo somos nosotros. Los que estamos dejando ir las oportunidades de venta somos nosotros. Las ventas están ahí. La gente está comprando todos los días. Hay crisis económica, aunque sea un clavo, llegan y compran. O sea, algo llegan a comprar. Algo se presenta en la necesidad. Y la crisis económica posiblemente sea para Juan, sea para Pedro. Pero para Petronilo, no, hombre, a Petronilo le está yendo de lo mejor. Y Petronilo está construyendo un edificio, no una casa de dos plantas. Y Petronilo necesita madera, necesita Y con el fulano Petronilo hicimos negocio y podemos solventar cualquier mes, quizás. Y no le estoy diciendo día, estoy diciendo cualquier mes. Pero a veces nosotros nos hemos limitado a las ventas solo en salas. Depende de su MERS administrativo. Todos somos vendedores. Y por eso a mí me fascina cuando yo doy este tema y se lo digo a toda la gente. Todos somos vendedores. Por ejemplo, veo en este momento a José Humberto, no sé si es la camisa del uniforme. Veo a Esther, ¿es la camisa del uniforme? Sí, es la camisa del uniforme. Ok. Obviamente es pantalla pequeña, pero alcanzo a distinguir un poquito el logo. ¿Desde ahí estamos vendiendo? Si usted me dice, no, no estoy vendiendo. Claro que estamos vendiendo. Estamos vendiendo una marca. Y para esto, yo no les he dejado tareas, pero les quiero dejar una. Solamente una les voy a dejar para esta semana, fin de semana. Que vean la película Focus. Ver la película Focus. Con Will Smith. Focus. Focus. Se los escribo en este momento. Película Focus. Creo que así se escribe. ¿Ok? Vean esa película. Para el fin de semana. Esta es tarea para el fin de semana. No se preocupen. Escríbalo bien. Así está. Así se escribe la película. El nombre bien, que si no, toda la noche lo vamos a estar buscando. Cuidado. La película se escribe así. Bien. Entonces, no voy a hacer sin censura a volar porque me pego. No lo recomendaría. No lo recomendaría. Bien, veamos esa película para el fin de semana. Y después voy a explicar el porqué. Solamente le estoy dando la iniciativa en este momento o el preámbulo de que usted está vendiendo con su camisa. Usted está vendiendo. El problema está que a veces no nos creemos que somos vendedores. Y como dijo Julio, no pensó que iba a vivir de las ventas. Pero para mí las ventas es la profesión más hermosa que puede haber. Es el oficio más hermoso que puede haber. Me dedico a otras áreas. Pero cuando hablo de ventas, yo lo he dicho, yo siento que estoy así como los huevitos en salsa, ¿verdad? Que dan vuelta, 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 vuelta y se sienten en su salsa. ¿Por qué? Porque la venta es lo más lindo que hay. Si usted no ama las ventas, empiece a amarlas. Empiece a verle el deleite. Aún de atender a ese fulano bravo que llega, no enojado, sino bravo, que nos llega hablando fuerte. Y va a ver qué deleite tiene cambiar a ese fulano bravo en una persona amable. Y es lo más lindo que puede haber. Que llega bravo y sale sonriendo. Ese es el arte de las ventas. Lo vamos a hacer prospectando. No lo podemos hacer de otra forma. Si usted me dice, Miguel, ¿puedo seguir de la manera tradicional como lo estoy haciendo? Sí. ¿Probabilidades de obtener mejores resultados? No lo creo. Albert Einstein dijo, no podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. No podemos esperar mayores ventas si no cambiamos nuestra actitud, si no cambiamos nuestra forma de prospectar. Gracias por todo. Nos vemos el día de mañana. Cuídense.
Muchas Feliz noche. gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches a todos, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Tu vecina, pues la vecina la primera que me conecta. ¿Qué haría, Chove? Tranquilo, tranquilo.